Que el tigre no es como lo pintan. 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 Otra clase de pinta tiene ahora. Y ya no es una cara de, digámoslo así, de braveza, de amargura, sino que el tigre ya tiene como una sonrisa. Somos comunidad, defendiendo el territorio, y somos comunidad, defendiendo el territorio. El tigre se llama así porque anteriormente se transportaba para los pueblitos que estaban cerca, se transportaba por el río. Y en este preciso lugar era donde los tigres salían a tomar el sol. Por eso aquí se llama el tigre. Nació el tigre cuando pasó la carretera. La carretera más o menos en el 66, 67, y se fue formando el caserío. En el Tigre hay variedad de poblaciones, hay indígenas, hay afrodescendientes y colonos. Somos tres clases de comunidades, pero pues cada quien tiene sus costumbres, sus culturas. Pero igual somos amigos. Y todos somos unidos, todos somos hermanos, todos somos, tenemos una sola relación entre todos. Ahí no se mira el color, sino que se mira el compañerismo que hay entre las comunidades. La inspección del Tigre pertenece al Valle del Guamués. La conformamos 13 veredas. Las Brisas, Villahermosa, Las Pavas Altas, Pavas Bajas, El Rosario y Villarboleda. El Paraíso, el Naranjito, está Maraveles, y para abajo sigue Miraflores, Guadualito y de ahí para abajo algo otras veredas más. Palmeras y la Argelia son comunidades indígenas. La gente que vive en el Tigre vive de sus negocios, de sus trabajos, y pues siembran arroz, maíz, yuca, plátano, pimienta. Está bien enterrada, ¿vio? Ah, se me partió. Antes, a nosotros nos tenían como una zona roja donde solamente viven los grupos al margen de la ley. Primero operaba grupos guerrilleros que tenían al mando estas zonas. Y luego fue la reacción que hicieron los paramilitares para como combatir esa delincuencia, pero se miró como más grave la acción porque no combatieron a los que ellos esperaban, sino que combatieron fue a agentes que no tenían nada que ver con aquellas cosas, ¿sí? La masacre del 99 desgarró la vida de muchas personas.
La masacre del 9 de enero, a mí personalmente no me dejó muertos en mi familia, pero murieron muchos amigos y muchos amigos y hermanos de aquí en el pueblo. Y cuando hubieron esas 42 personas muertas, entre ellas mucha gente inocente, para nosotros fue un golpe muy duro, duro. Mire, era terrible mirar la gente que se iban todas las tardes a la hormiga a dormir y regresaban al otro día por la mañana porque no podían dejar sus casitas solas o los negocios. A mí me gustaría olvidar todo lo que sufrimos y los daños que hicieron en nuestra familia, lo que perdimos. Porque en muchos desplazamientos, no solo uno que hemos tenido, en muchos desplazamientos hemos salido y hemos vuelto y hemos encontrado la casa vacía. Mire, el impacto de toda la guerra que ha habido aquí en nuestro territorio fue desde que empezó la masacre en el Tigre. De eso para acá fue algo impresionante, cosa que nosotros nunca en la vida habíamos vivido ni habíamos pensado vivir. Mire, eso bajaban cantidad de muertos por el río. Nosotros vivimos en la orilla del río. Éramos en la orilla del río, bebemos el agua, lavamos la ropa y eso teníamos que hacernos salir en manadas para poder lavar. Por la tarde uno salía a trabajar y se iba a bañar al río, bajaba el muerto ahí. De la masacre que sucedió en el Tigre, nosotros ya no podíamos andar tranquilos. Nuestros esposos no podían salir al Tigre porque si iban con botas, ya los tildaban que eran guerrilleros. Si andaban con la camisa por fuera, si andaban sin peluquear, imagínense, acá no hay máquinas, acá no hay salones de belleza. Acá se crece el pelo, no hay peluquería. Entonces, si la gente salía los hombres salían con el pelo largo, que ya eran guerrilleros. Y acá los que llevamos del bulto era el campesino. Y también por los derrames de crudo en el río, que bajaban, mataban los pescados, contaminaba el agua. Y eso nos afectó bastante. La gente de fuera nos mira, si uno sale ya le preguntan y le dicen cosas malas del Tigre, lo pintan como un territorio violento, tierra de coca, y no es así. Que hubo una bonanza cocalera, eso es cierto, pero eso también se terminó. Que acá se cultiva mucho la coca y eso es mentira, porque acá lo que se cosecha es maíz, el plátano y ahora la fumiga. Imagina venirnos a fumigar como cucarachas. Ellos no fumigaban la coca, ellos fumigaban lo que era el rastrojo, lo que era la comida, eso lo fumigaban. Porque si usted podía mirar, la montaña no la fumigaban. La coca iba a ver usted y la coca no la fumigaban. Pero lo que era la comida, el maíz, la caña, porque también trajo pestes, enfermedades para los animales, para la gente, ruina económica. Entonces nosotros podemos decir que la fumigación ha sido uno de los factores más peores que le haya podido suceder al Putumayo. El Tigre no es como lo pintan, es una tierra de gente trabajadora, gente emprendedora, gente con fortaleza de salir adelante, a pesar de todas las cosas malas de pronto que hayan pasado. Ya no se mira esa tristeza que había antes cuando quedó abandonado, cuando las casas quedaron quemadas y todo eso, no. Ahora se mira diferente, el comercio se ha reactivado, las comunidades que se fueron han llegado.
lo que empezó los diálogos de paz, pues le cuento que nosotros ya no hay derrame de crudo, ya no se encuentra un muerto en el río. Entonces de eso para acá nosotros ya como que ya hemos sentido la tranquilidad. Pero sobre todo creo yo que se ha logrado un poco de paz. Después de pasar de pronto unos tiempos difíciles, ha llegado una calma. Y ahora se vive una vida diferente. Hemos tenido muchas dificultades en estos transcurrir del tiempo, pero hemos vuelto. La gente le gusta trabajar y producir, pero no hay carreteras, no hay energía en muchas veredas. Entonces, como no tenemos esas cosas, pues no tenemos una garantía. Entonces, eso creemos, que las personas que están allá en lo alto y los que tienen la oportunidad y la posibilidad de manejar los recursos de nuestro país y de que se unen para hacernos daño, que se unan ahora para hacernos el bien. Ahora necesitamos vías. Por lo menos, vean, nosotros necesitamos la vía para sacar nuestros productos. Nosotros tenemos que sacar las cosas al río, y del río tenemos que pagar un transporte al Tigre, y del Tigre tenemos que pagar otro transporte a llegar a la Hormiga, y allá nos lo pagan a precio de gallina muerta. Pedir al gobierno que tenga en cuenta esta comunidad y que nos ayude con los proyectos, y que ojalá Dios quiera que no haya más humillación ni discriminación. No, que no haya violencia. Uy, no. Dios mío, que nuestros hijos puedan crecer, que podamos vivir en paz, que podamos irnos a sentar a un parque sin temor de nada. Eso aspiro y miro en un futuro al Tigre. Un pueblo grande, lleno de esperanzas de vivir, lleno de solidaridad, de que olvidemos el pasado y sigamos adelante, porque el Señor nos ha dado la vida y la fuerza para resistir aquí. Pienso yo que estas personas que tanto mal nos hicieron, hoy se les digo, unifíquense para traer el bien al Putumayo. Unifíquense para traer algo positivo al Putumayo. Aquí está complementado de personas sanas, humildes, sencillas, de gente que quiere vivir de otra manera. Entonces queremos que el Tigre se vea de otra manera, con otras expectativas. Que la gente que nos hemos ido, hemos vuelto. Y aquí estamos para sacar al Tigre adelante y demostrar que el Tigre no es como lo pintan.